Chavalotes, no hagáis mucho ruido, que tenemos a la bella durmiente, como siempre, durmiendo. Venga, hasta ahora. Vamos para allá. A ver, no, bueno, es inútil no hacer ruido ahora si tengo que despertarle. Espera, que enciendo la luz, que aquí no se ve una mierda. Bella durmiente. Bella durmiente. Ivón. Momia. Tío, que son las dos. Que tengo que ir a dar una clase y no puedo grabar. Las dos, chalao. Las dos del mediodía. Que sí, en serio. Joder. No hay manera. ¿Qué haces? Pero duermes con la cresta ya. ¿Eh? O sea, te sale, pareces Woody Allen de joven, ¿sabes? ¿Qué haces grabándome? No estoy grabando. Yo, que quedamos que hoy hacíamos lo del unboxing de la FSI. ¿FSI? No, del CSI no. De la rígida. No se la tiene rígida, que ya te veo venir, ¿eh? Madre mía. Joder, luego dicen que la puta de estos madrugones me van a matar. Oye, venga. Te dejo aquí que te acicales tú mismo, ¿vale? Venga, nos vemos ahora. Madre mía. Pues no es procrastinador el tío. Vamos para allá, Zugastazo, que estás más dormido que todas las cosas. Fantasmas, venga. Mira, ahí al fondo tenemos Beast of the Universe. Familia, aquí tenéis la nueva bestia que vamos a probar en Transcumbres y que ahora, a ver si para el unboxing nos ayuda un poco Pibón Zugasti, que es un pibonaken, porque yo solo, igual lo único que sé decir es que pesa menos, es que es rígida, es que voy a andar mucho más y que es una FSI que te cagas. Para empezar, tío, los tapones de las ruedas, o sea, me están haciendo daño a la vista que flipas, ¿sabes? Ah, vale, o sea, esto delata que soy más globerazo. Eso demuestra que la bici es nueva, entonces eres un globeraco, o sea, esto al palco. ¿Ah, sí? No hace nada, ¿eh? Esto es un embellecedor, tío. Nosotros somos personas de corazón. Pero eso no. Pero tú no, tú no eres, tú ya eres bello, ¿no? Menos cabeza, más corazón. Ahí está. Esto es muy tocho. Ayer, de repente, en el vídeo, ¿te acuerdas que hay un momento que yo llego del entreno de lo de Lecoq y tú vas a cámara y hablas? Pues ahí de fondo se veía esta. Y había como 6 o 7 comentarios de que estamos viendo la rígida de fondo y no habéis dicho nada. ¿Qué? O sea, estáis en todo. Bueno, liken para vosotros. Qué peligro que estén en todo, ¿eh? ¿Por qué no os dais un liken hoy para vosotros? ¿Eh? Mira, yo lo doy primero, aquí abajo. Aquí abajo, botón rojo. Aquí abajo. Botón rojo aquí abajo. Vale, va, como decía Tarantino, vamos a dejar de comernos las, ¿eh? Empecemos a chuparnos las pollas todavía. Oye, y una cosa, lo venga. Primero de todo, tío, estas cubiertas no me convencen, ¿eh? Asegurarnos, las bicis vienen sin tubelizar. Vale. Al menos sin líquido y tal. Entonces tendría que ir a Tomás Domingo, que es tu tienda. Sí. Y mira, que te miren un poco, que tubelicen las ruedas. Vale. Hay que tubelizar sí o sí, ¿eh? Vale, porque si no, mucho riesgo, ¿no? Sí, vamos a pinchar seguro. Sin tubeles es muy posible pinchar. Aparte, puedes bajar la presión y vas a ir más cómodo. Aparte, al ser una bici rígida, que hasta ahora venías con la scalpel, ¿sí? Tendrás que puedes bajar un pelín más la presión de los neumáticos para ir un poco más cómodo. Vale. El adoble siempre puede irse un poco más hinchado y aquí vas a ir un poco más bajo, entonces ahí la posibilidad de pellizco aumenta y tal. Entonces vamos a tubelizar y aseguramos, y ya que tubelizamos tendrás que ver cómo está la rueda, meter líquido y tal. Yo cambiaría las cubiertas y pondría las que llevo yo, ¿eh? Llevo Maxxis. Yep. Pero te suena nada de mal. Coño, el primer año que fui a la Titan con la scalpel doble, llevaba una Shalve también. Y Víctor me dijo, aquí tienes que meter Maxxi adelante y atrás. Le hice caso. Segundo año voy con la FAT, con los Shalve que venían, y me dice, mete Maxxi. Ah, no me da tiempo, tal. No fui, venga, pinchada arriba, pinchada atrás, tal, no sé qué. Aparte de esa Titan no llevas ni líquido dentro, vaya. Nada, no me acuerdo, nada, yo no llevaba nada. Iba a pelaken. Y como ahora ya estamos aprendiendo que todo se pega, vale, pues el bicharraco ahí estrena. Aparte está muy bien cuando te dan una bici, salir a pelo a ver qué pasa. Sí. Y luego ya le haces tus cambios. Exacto. Porque ayer, por ejemplo, subiste el sillín. Subí el sillín, veces. Sí, sí. Ahora dos dedos lo subí. Vamos a mirar el tubelizar, vamos a meter unas cubiertas más. Píllanos de pata, porque este va muy bajo. ¿No serás pati corto tú? ¿No serás como Woody Allen de...? No, es que de hecho el lateral izquierdo soy yo. A no ver. Tú. Espera, ¿eh? ¡Hostia, pero...! Mira esto. ¡Hostia, Ivonne! Mira la leguilla. Pero... ¿Cómo lo ves esto? ¡Dale, dale! No. Indíñale. Hostia, yo quería... Te juro que quería tocar y ya no me atrevo. Pero...
que yo voy a ir skate. Es que coño, pero mira, tío. Mira, hay que mirar. Mira hasta dónde me llega. Hay que mirar la cámara. Es que no me. Más para arriba de pata. Yo metería Maxxis Icon delante y detrás, Exo Protection, Dual Ready, que al final es la cubierta más reforzada que hay, es muy rodadora, y Transcumbers es una carrera de mountain bike pero con mucha pista y tal, creo que es la cubierta que aparte que llevé yo el año pasado y me fue muy bien, así que con eso, bien de líquido, no decir, voy a estar acá a tomar unos gramillos ahí de líquido, no, vamos a meter bien de líquido, que si pinchamos nos vamos al palco. Esta bici la tuvo Sandra, tío. ¿Ah? Hace un par de años, creo que la tuvo, hace un par o tres de años la tuvo Sandra. Y es un pepino, tío. Aparte, esta bici tiene una cosa. Tú has pasado de la Fat Bike, que es una bici de posturista máximo, que farda mucho, que las tías te miran, que por la arena va muy bien y por la nieve también, pero una bici para transcurrir la Fat penaliza muchísimo. El año pasado fuiste con el Scalpel, que tampoco hay ni trialeras ni mucha piedra en transcumbres. Con esto ganas. A la Fat igual le quitas 5 kilos. Y al Scalpel igual le quitas kilo y medio, un kilo. Claro, estamos hablando de una bici que pesa 9 kilos y medio, 9.700 debe pesar. Así que esto te va a pegar un subidote subiendo, que ahí ya lo notas subiendo las leguas. Así que es una bici mucho más ligera, mucho más rígida. Solamente lleva suspensión delante, que es la Lefty, que es la horquilla, pues las más ligeras que debe haber. Aparte es la de carbono. Es la primera vez que vas a llevar el X61, que es el Eagle, que tiene 12 velocidades por un plato. Y tienes un piñonaco aquí de 50. Que esto ya puedes llevar un plato de 34 delante que te va a hacer ir como un rayo en el plano y no te vas a tener que llevar 32. Y en cambio, cuando viene un paredonaco, metes el 50. Vas a volar. ¡Me los como, chaval! Llevas un pepino. Por cierto, hablando de grabar, tío, me piro que tengo que ir a dar una clase a chavalines americanos de un gran amigo que es Pipo Serrano, que trabajamos en la época de Cataluña Radio y ya me está esperando. Yo me voy a la cama. No, tú te quedas aquí. Yo me voy a la cama que tengo hambre, gallo. Salgo al aparato, empiezo a ser alguien fiable. He llegado a la clase antes que el profesor. Pero llega antes. ¿Qué te parece? Este tío no responde a demás, pero llega antes a los sitios. Es verdad, es que lo tengo un poco saturado el teléfono, sí. Pero el tema puntualidad. Y lo tenéis un poco liado, está un poco pillado ahí con las nubes, que estas cosas. Los que están al otro lado de la cámara. Me estáis robando a mi amigo, cabrones. Dejadme un poco pa' Pipo. Ahora hablamos de la cenita que tenemos pendiente. Venga, va. Yeah. Thank you. I'd say nervous issues and yeah. That's cool because every time I go to my home, my father, my grandmother, everyone asks me, what do you do for a living? And I say, I'm the nervous guy. So because it's not easy to explain. How old are you? 21? 22? 20. And what happens here? Only one guy? That's amazing. That's the magic. Congratulations. No, mucho gusto for you. That's the magic of journalism. Every time more women. La tarde ya se ha hecho de noche. Voy a salir ahora a entrenar un poquito, que hay que llegar fino filipino a Transcumbres y con las patas ardiendo. Quería recordaros una cosa. Se está acabando el término para presentar vuestros retos, vuestras aventuras, para que os financie toda la aventura deportiva, las becas deportivas de GAES, persigue tus sueños.
link aquí abajo. Coño, que ahí hay 30.000 eurillos para que os llevéis para casa. Yo creo que sería una pena que digáis, no he podido ir a la Titan, no he podido ir a Mongolia, no he podido ir a tal sitio porque no tenía dineros. Pues mirad, aquí abajo dejo el link para que, joder, coño, que merece la pena. Siempre os digo, que yo estoy de jurado, pero no se me puede desobornar. Bueno, familia, mañana más y si puede ser, mejor. Dadme ánimos para el entreno, que hoy no tengo muchas ganas y es el típico día que lo estoy diciendo en el vídeo. Ahora salgo a entrenar, porque si no con el frío me quedaba en el sofá de la casa. ¡Yija!